Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de nuestro video visitando a las estrellas cactuseras, como lo es el maestro Abel Bonfil, un orgullo para la Universidad Nacional, también un orgullo para la FES Cuautitlán y un orgullo para su familia, con los que estamos muy agradecidos y a la que les enviamos un cordial saludo. Gracias, Abelito, por recibirnos nuevamente en tu vivero. Pues bienvenidos otra vez, aquí estamos en lo que para mí es como dicen la fábrica de semillas. Mi colección, digamos, de plantas no es tan grande, pero bueno, o sea, algunas plantas sí ya tienen mucho tiempo, otras son de recién incorporación o de reciente creación, digamos, porque fueron plantas generadas aquí mismo. Entonces estamos aquí en lo que es, digamos, la colección de plantas, ¿no? Son alrededor de un poco más de 100 especies y lo que tengo no es así súper grande a la colección. Aquí vemos en primer plano tu colección de plantas güeras. Más o menos, sí. ¿Cuánto tiempo tienes coleccionando ese tipo de híbridos de Astrophytum? Tiene como un año, año y medio, tal vez un pasadito de un año que las empezamos a injertar. Ya han crecido, aunque solamente una o dos han florecido. Siempre las güeras son más perezosas, digamos, en la floración, ¿no? Aquí veo un injerto de tubérculo espectacular de un Areocarpus retusus. Tienes mucha experiencia también haciendo injertos de tubérculo, recuerdo desde la facultad. Ok, bueno, pues este realmente es un... pues lo hicieron ustedes, acuérdense, que ese es un injerto que creció aquí, pero bueno, fue hecho por ustedes. Bien, ya lo había olvidado. Platícanos de estas plantas, sí, que están aquí. Mira, estas son plantas espectaculares. Son muy añejas. Estas obviamente tienen mucho más tiempo que las vienes coleccionando. Sí, esas son de las primeras que empecé a coleccionar y son de mis plantas más viejas. Observen la cantidad de areolas que tienes. Les da una indicación de qué edad tiene la planta. ¿Cuántos más tiempo más o menos? Tiene alrededor, estas más grandes, de alrededor de 30 años. ¿30 años? Y están en su raíz, todas ellas. Uf, mis respetos, ¿no? O casi todas, hay al menos una injertada. Estas ya son plantas descendientes de las anteriores. Y están la mayoría en su raíz. Casi no me gusta injertar mucho los Astrophytum, pero la mayoría los he dejado en su raíz. Acá otras plantas también, puf, increíblemente añejas. Estas son como un Myriostigma nudum y Myriostigma secas o también tiene 30 ¿verdad? Años o algo más, ¿no? O sea, porque ya las compré de, no sé, de 7 o 5 años, no sé, 3 años, ya venían con cierta edad y cuando los adquirí, entonces ya, sobre todo las más viejas. Aprovechamos para decirte, en aquel entonces, ¿dónde comprabas plantas con el austriaco, será? Sí, con el austriaco, fue de las primeras que adquirí y después con Toño Díaz también, que él también empezó hace ya cerca de 30 años, alrededor de 30 años, también empecé a adquirir algunas plantas, sobre todo de algunos Areocarpus, y pues sí, o sea, los Astrophytum son del austriaco la mayoría de ellas. Ya después de estas, ya que son híbridas, pues ya vienen a partir de las que consigue con Toño, Díaz. Con mi compadre Moño, que recientemente también visitamos, ¿verdad, Abelito? Le vimos por ahí, sí. Acá también otras plantas también muy antiguas. ¿Cómo ha sido perseverante? Mis respetos. Yo creo que también estamos hablando de 30 años, ¿verdad? Sí, o sea, los astros sí tienen alrededor de 30 años. Otros, esos son ya híbridos un poco más jóvenes de acá. O algunas son ya adquisiciones de Toño Díaz, como los Kikos estos y los Onsuka también. Y ya los demás son como producción de acá, ¿no? Estos también son Hakuno, no, como, no me acuerdo cómo se llaman, pero, son nombres muy raros. Pero son ya de Toño Díaz, aunque ya aquí han producido semillas y se llaman, digamos, cruzando entre ellas, porque aquí tengo unas colaboradoras sensacionales, que son las abejitas meliponas, que me ayudan a, que se llevan a cabo el trabajo de la polinización de mis plantas y obtengo muchas semillas gracias a ellas, ¿no? Aquí vemos un bosque de digitostigmas. Caput meduce. Sí, bueno, creo que la mayoría, los más grandes, son de clones de una primera planta que tuve, pero que se me empezó a... le cayó un picudo, entonces empezó a podrirse el tubérculo de principal, la raíz principal de la planta, y injerté los tubérculos. Y se reprodujo mucho,
Y ya las demás son de semilla, porque sí eran como solamente unas 3 o 4 plantas iniciales, y ya las otras son de semilla. Algunas las vemos un poco cortadas porque han sido, pues, se han hecho injertos de tubérculo también, ¿no? Son clones, sí. Y posteriormente, y una pasamos a un área de Areocarpus. Tengo en particular este que me encanta, este diablito, mira que está, este es una maravilla. Ya empezaste a trabajar también con el género Areocarpus, y estoy viendo que muchas son injertadas, pero muchas ya están sobre su propia raíz, ¿verdad? Ajá, algunas están en su propia raíz, que se las consigue con toño, y otras pues también son injertadas de toño, y algunas están en su raíz. Esto sí, casi sí las he injertado los Ario, porque aquí en Tilzapotlópez es un área caliente, difícil un poquito para mí al principio, entonces sí los Ario casi todos los estoy injertando, porque considero que es un género un poco difícil de crearlo en su propia raíz. Así es. Es difícil abarcar todo, pero de este lado tienes una colección muy grande de mamilarias también. Sí. Algunas se ve que son muy, muy añejas, sí, también. Sí, son muy añejas de hace mucho tiempo, que fueron adquiridas. O sea, tiene pues una historia, digamos, de 30 años, pero algunas son de reciente adquisición, no son todas de la misma edad. Tan nuevas, pero algunas como estas sí se ve que tienen muchos, muchos años. Sí, así es. Vea que tus colaboradores estaban hace rato separando colonias, y como que no te gustaba la idea, sino... No me gustaba mucho, yo prefiero como que se mantenga la colonia, pero a ver si lo, sí, si lo detenemos eso, ¿no? Perfecto, se ven pues muchas mamilarias, litops, aquí acabamos de pasar. Sí, unos pocos litops también. Favoritos de Roberto Garay. Aquí unas chuladas de Turbinicarpus. Boboda, ¿verdad? Mira, estos increíbles sobre sus propias raíces. Sí, yo creo que el clima de aquí les ayuda mucho, ¿no, Belito? Porque no son medio delicados. Sí, sí, están. Muchos están en su propia raíz y otros sí están injertados. Ya fueron adquiridos, por ejemplo, este de Toño. Ah, no, ese fue, es de la FES. Es de la FES Cuautitlán. Sí. Pero ya me los traje injertados porque eran schmidickianos. Ajá. Y este. Aquí miren, quiero que veas esto. No, no tanto de este lado, sino de este lado. Acabo de ver las charolas de propagación de Mamilaria Humboldti de este Abel, y es increíble cómo produces de plantas y de semillas. Nuestros amigos del Viejo Cactus, que tienen dentro de su plan de aprovechamiento la Humboldti, no pueden germinar. Creo apenas acaban de empezar a germinar. ¿Tiene algún secreto Humboldti? ¿O será que las de los muchachos allá tienen problemas de endogamia? ¿Qué será? No, necesitan escarificarse con ácido. Ah, entonces, esa es la cosa. O sea, yo al principio también no obtuve buena producción. Entonces sí, unos 3 minutitos en ácido sulfúrico, y con eso pues no hubo ya problemas. O sea, nacieron bien los últimos semilleros que sembré. Los primeros sí tuve problemas, que salían muy poquitas, pero ya escarificando han brotado bien, o sea, han tenido muy buena germinación. Sí, muchas plantas, las vamos a ver en un momento, pero qué bueno que nos das ese tip, porque también es...